Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta casa que nos cobija hoy, la Universidad de la Marina Alcántara. Y seguidamente vamos a poner el tema musical para que ingresen las personalidades de la mesa ilustre y los que van a ser condecorados. Damos a ustedes la bienvenida de honor de líderes globales en doctorado honoris causa con sede en Buenos Aires, República Argentina. Doctorados honoris causa en literatura y cultura de paz. Ingresan las autoridades con los condecorados. Que estamos escuchando está interpretado por Luisa y Juan Carrión, música de Juan Carrión, arreglo de Sergio Félix y la letra es de la doctora profesora Janet Tiburcio Ramos. Se presentan solemnemente a nuestras tres celebridades, sudamericanas por supuesto, que hoy recibirán el alto grado de doctor honoris causa por grandes méritos a la humanidad. María Acosta, María Paulina Arbues, de Argentina. María Norma Pichón, de Argentina. Y el señor José Luis Sánchez, de la hermanísima República de Uruguay. Seguidamente nos ponemos de pie y vamos a escuchar los tres himnos nacionales de la República Argentina, de México y de Uruguay. Thank you.
¿Cómo se siente? Así como la diplomatura interdisciplinaria en responsabilidad social y resiliencia en la Universidad de la Marina Mercante. Es secretaria académica de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, promotora internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, secretaria de Extensión Universitaria y profesora titular en la Facultad de Humanidades de UDEM. Publicó, entre otros, los libros Formar Profesionales Competentes, Comprometidos y Resilientes, Poemas Desollados y La Tenacidad de la Palabra, este último declarado de interés para la comunicación social por la legislatura porteña. Por otra parte, es autora de La nena que se escapó de sus zapatos, Candela distraída, Para que no sospeches, y Cuentos alados para chicos valientes, publicaciones a beneficio de causas solidarias. Es columnista en revistas académicas, literarias y educativas, entre ellas Orientación, de la que es coeditora. Algunos de sus relatos, canciones y poemas recibieron premios literarios internacionales. Integra la Comisión Evaluadora del Premio Latinoamericano del Foro Ecuménico Social y es jurado en los premios Corresponsables Iberoamérica. Fue nombrada embajadora para la paz por la UPF, docente y escritora a favor de la paz y miembro de honor de la Cátedra de Solidaridad por el Parlamento Internacional de los Estados para la Seguridad y la Paz. Desde hace 20 años, dicta conferencias sobre resiliencia y liderazgo de servicio. Le damos la palabra a la licenciada Gabriela Vázquez. Y la bienvenida a la Universidad de la Marina Mercante, en nombre de nuestro rector, el ingeniero Luis Alberto Franchi. Es un honor estar aquí acompañándonos y agradezco a la doctora Ginette Lucio por haberme invitado a decir estas palabras inaugurales. Borges escribió Los Conjurados. Se trata de hombres de diversas estirpes que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser nacionales. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Y más adelante, en ese texto, Borges dice: mañana serán todo el planeta. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Ojalá sea profético. Esto de olvidar las diferencias y de acentuar aquello que nos acerca, creo que está en el espíritu de este encuentro. Personas de diferentes nacionalidades nos hemos encontrado hoy para homenajear a nuestras tres doctores en la causa y estamos hoy tratando de construir un mundo más pacífico. Un mundo como plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, un mundo de paz, ciudades pacíficas e inclusivas. Desde la Cátedra de Responsabilidad Social, que dirijo aquí en la universidad, trabajamos desde hace muchos años por los ODS, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creemos que es muy importante que no solamente seamos promotores de los objetivos, sino que tratemos de ponernos en práctica y ayudar a que se cumplan. Creo que estamos aquí para recordar quiénes somos. Recordar es pasar por el corazón. Ese es el significado del verbo recordar. Entonces quiero invitarlos justamente a pasar por el corazón, a recordar a aquellos que fuimos, que somos, a no perder esa esperanza de poder construir juntos un lugar mejor. En mayo de este año, al recibir el título de doctor honoris causa en la Universidad de Costa Rica, Joan Manuel Serrat dio un maravilloso discurso y voy a compartir con ustedes sus palabras finales. Que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz.
que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver piedra nuestros corazones. Esto ha dicho Juan Manuel Serrat, que es tan cierto, ¿no? Para ser breve, solamente quiero compartir con ustedes un poema que escribí hace un tiempo y que se llama Soneto de quien escribe y que tiene mucha relación con esto que estamos haciendo hoy, que además de valorar todo el trabajo académico y de construcción de paz y quienes nos acompañan, también estamos dando el lugar a la poesía, porque tenemos aquí muchos poemas, ¿no? Soneto de quien escribe. No se puede prescindir de la poesía, no tiene utilidad, nadie la paga, y es como andar hurgando en esa llaga a medida que pasa cada día. Se puede prescindir de la poesía, del frágil pensamiento que divaga, aún del adjetivo que lo halaga, mientras destaca o busca su armonía. Pero cuando se escribe sin recelo y se celebra aquello que se ama, nombrando con la pluma lo invisible, cuando la esencia recupera el vuelo, la propia incertidumbre se descama y el poema se vuelve imprescindible. Muchas gracias. Seguidamente veremos en pantalla el video correspondiente al mensaje de apertura y bienvenida desde México de la excelentísima Presidente de la Asamblea General del Claustro, Presidente Fundadora de Mil Mentes por México Internacional, Rectora Universidad UNCLE, Querétaro Inteligencia Educa, Universidad CEBER Siglo XXI. Doctora honoris causa, arquitecta, profesora Janet Tiburcio Márquez. Hoy es un día de victoria. Estamos muy honrados de darle la bienvenida a nuestro claustro doctoral hispano-mundial de líderes globales honoris causa, a tres de las personalidades más influyentes e importantes de Sudamérica. Desde la Asamblea General, constituida en presidencia, con el doctor Carlos Hugo Garrido Chalén, con el doctor Eduardo Carlos Muñoz y con una servidora, la doctora Janet Tiburcio Márquez. Estamos legalmente representados esta tarde desde Argentina por la doctora Karina Silva Latreo y por la doctora Gabriela Peinado Bertalmini. Agradecemos la hospitalidad de la Universidad de la Unión Americana. Agradecemos a su rector y a su cuerpo académico, y en especial a la maestra Gabriela Vázquez, quien es también una gran figura de paz a nivel global. Estaremos dando honor a personalidades por sus altos méritos. Deseamos mucha luz esta mañana y agradecemos el estar siempre fortaleciendo las estructuras educativas, culturales, académicas y literarias de nuestros nuevos miembros del claustro, la doctora María Posay, desde Argentina, el doctor José Isidro, desde Uruguay, y la doctora María Norma Bichor. Sean todos bienvenidos a esta fiesta de honor y de libertad. Daremos lectura a continuación la nómina de universidades e instituciones adheridas. Doctor Eduardo Carrión Muñoz, Headmaster Funder Inteligencia Educa, Unión Hispano Mundial de Escritores, UEI, Mil Mentes por México Internacional, Corporativo Universitario Inteligencia Educa, Universidad de Veracruz, sede del Siglo XXI de México, Sociedad Académica de Historiadores de Iberoamericanos, Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, Academia Mundial de Literatura, Historia, Arte y Cultura,
Colegio de Investigación y Docencia del Perú, Universidad de la Experiencia y el Saber Universal, Nexo, incorporada a la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú, Eureka, Aprendizaje Acelerado, UNAC, Centro y Sudamérica, Ontim Linux, Latino, Limitada, Reino Unido, IFOPIM, Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México, Centro de Formación y Actualización Mundial Docente, Famundo, avalado por el Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de España. A continuación, presentamos la mesa de honorables representantes del claustro hispano-mundial de líderes globales e invitados estelares. Presidente del Presidium, profesora Silvia Gabriela Vázquez, doctora honoris causa y vocal de alto grado por Uruguay, licenciada Gabriela Peinado Bertamío, de quien tengo breves palabras para decir, que es nacida en la República Oriental del Uruguay, presidente de la Fundación Internacional Madre Teresa Nodo Uruguay, presidente de la UNAC en la Comisión de Deportes y Cultura Física por Sudamérica, Naciones Unidas, presidente de la Federación Mundial Cultural Plumas y Letras de Curumaní, nexo de la Confederación Internacional del mismo nombre. Tres doctorados honoris causa, Universidad de Querétaro, México, Mil Mentes, Foro Internacional para la Creatividad y Paz y Naciones Unidas. Licenciada en Psicología, título otorgado, Universidad de la República del Uruguay, especialidades en Neurociencias, Deportiva, Educacional, Empresarial y Discapacidad. Atleta, maratonista, ultra de destaque a nivel nacional, capitana del equipo Actitud Celeste, coach profesional del CIEC y docente del mismo, educadora en valores humanos, género y laboral del Ministerio de Educación y Cultura del país, directora ejecutiva, representante por su país de CONLEAM, Confederación de Artistas, Escritores y Poetas del Mundo. Poetisa, escritora, proyectista, colaboradora y trayectoria a nivel nacional, regional e internacional, recibiendo más de 150 distinciones y reconocimientos. Surge antologías, exposiciones y editoriales donde se plasman poemas y cuentos de propia autoría. En aspectos políticos se generó trayectoria como coordinadora de técnicos y coordinadora de deportes de agrupación nacional, con un equipo respaldante con más de 40 proyectos coherentes y de gran rédito socioeconómico. Referente a nivel mundial en su profesión con la modalidad psicológica, psicología investigativa integral, transnacional, con la inclusión de la fotobiomodulación, láser modulado, expresando resultados fidedignos y aparte directora del Centro Clínico Integral, DARSI. Lo expresado tiene aval de certificación y diplomas que autentifican formación y experiencia. En su superación, mayor y mejor versión, ejemplo, avanzamos unidos. Doctora honoris causa, licenciada Gabriela Peinado Bertamino. Buenas palabras a cargo de la licenciada Gabriela Peinado. Buenas tardes, respetables líderes globales. Permítame, tengo el aspecto. Hoy enmarca lo que será un recuerdo de gloria. Como bien significa la palabra recuerdo, que tú lo dices, Susana Ricordo, hablaba de lo que aquello que atraviesa el corazón. Tenemos que tener en cuenta que no solo es un día de intensa alegría y felicidad,
Este reconocimiento es compromiso y responsabilidad. Nuestra gran tarea es de gran esfuerzo. Llegar a abrir mentes más que mil. En el manifiesto de valores, en la educación y para la adolescencia, en ellos, el respeto y la empatía como los límites y los afectos deben de sustentar lo que hoy requiere de nuestro actuar. Actuemos coherentemente en el pensar, decir y hacer. Hoy compete y tomemos acciones al respecto. Se está y se tiene con que, como bien decía en la currícula, juntos, unidos, somos mayor fuerza al cambio. Muchísimas gracias. Seguidamente, la doctora honoris causa, vocal de alto grado por Argentina, Karina Silvana Cre, dirigirá breves palabras, pero previamente, digamos quién es, poeta, escritora, docente, productora cultural, diplomada internacional en derechos humanos con mención en seguridad ciudadana, sistema de protección de los derechos humanos, ALOSJAL, Universidad Javeriana, INH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad Católica de Córdoba. Experta en análisis de políticas internacionales, Córdoba Global. Embajadora de ALMA Córdoba, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y otras demencias asociadas. Presidente de la Comisión para la Reducción de Desigualdades en América del Sur de UNAC, Unidad de Naciones en Acción del Consejo de Cambio Climático. Asesora de Bienestar Social del Comité Internacional Hindú de Lucha Internacional India, Registro Gubernamental número 15020055. Miembro Ejecutivo de Reuters Panorama Internacional India. Integrante del Consejo Consultivo del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Les seguimos la palabra. Hola a todos. Hola a todos. Bueno, yo lo que definiría mi persona es ser tejedora de palabras y traerles unas breves palabras a todos. Primero, gracias. Gracias porque cada uno de ustedes está entregando en este momento lo más valioso que tiene, que no vuelve, que no regresa, es su tiempo. Entonces, para mí es fundamental ese regalo que ustedes nos hacen. Y de verdad, todo eso que nombró es relevante, es un segundo plano. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos es ser mejores personas. Y hoy venimos a darle el mérito a estas personas. Yo creo que lo fundamental no es el título, sino es el accionar de cada uno de los corazones de quienes estamos aquí. El mundo tiene que ser un lugar posible para todos. Si en el mundo no hay empatía, si no hay solidaridad, si no hay acciones genuinas que nazcan desde lo profundo del alma, todo eso es irrelevante. Entonces, más allá de quienes hemos sido nombrados, quiero decirles que cada uno de ustedes importa, que cada uno de ustedes es valioso, que el mundo necesita de cada uno de ustedes. Es el cambio posible. La paz que necesita el mundo no es una paz ingenua, no es una paz sutil, una paz avasallada. La paz requiere lucha, lucha con la palabra, lucha con el compromiso, lucha con entendernos que el otro también sufre. Entonces, cuando logramos salir de nuestra piel y entender al otro, ahí construimos la paz. Así que mi deseo es que cada uno de quienes están aquí hoy vuelva a su hogar, vuelva a su núcleo,
convencido de que es el elemento activo de mejoramiento humano. Los títulos son muy lindos, pero son solo eso. Lo que tiene que brillar es el alma de cada uno, y para mí es un honor en este instante que cada uno de ustedes nos esté regalando algo tan vital y tan valioso. Se los agradezco. Muchas gracias. Seguidamente nos honrará con unas palabras, un mensaje, la señora Diana Coppola, Diana Cristina Coppola, miembro activa de extensa trayectoria en el Consejo de Paz de la República Argentina, Master Trainer en Programación Neurolingüística y Comunicación Activa con Síntomas, creadora del FIN, Formación Integral de Reikista, formadora de maestros y terapeutas reikistas, combina diferentes técnicas de autoconocimiento, autora de ¿Qué es Reiki?, editado de Bass, y Préstame tu voz, de Ediciones Vergara. A ella, es un micrófono para que nos dé unas breves palabras. Voy a usar, voy acá. ¿Dónde voy? ¿Me escuchan así? Sí. Primero disculpas por haber llegado tan tarde, era insoportable. Salí a las 4 de la tarde de verano, así llegué hace poco. No sé, ¿se escucha? ¿No se escucha? Ahora sí. Ah, bien. Bueno, les cuento que yo soy miembro de, como dijo el señor, del Consejo de Paz de la República Argentina, junto con muchos otros compañeros que no han podido estar ahora, pero que están ansiosos por ver qué podemos hacer o cómo podemos transmitir lo que hemos hecho. Para hacer eso voy a leerles una cartita que hemos generado para que todos puedan comprender y para que todos nos comprometamos, sobre todo cuando hay tanto tránsito, comprometerse con la paz es un paso maravilloso. Así que bueno, voy a leer. Me siento muy honrada y agradecida por estar en este lugar. Saludo a todas las autoridades que nos acompañan, a quienes recibirán la distinción de doctores honoris causa en literatura y cultura de paz, y a todas las personas presentes. El Consejo de Paz de la República Argentina, que hoy represento como miembro activo, es un organismo comunitario, libre de cualquier dependencia política, religiosa, social o empresarial. Se basa en la visión de una conciencia de unidad y la concepción holística, ecológica, de cuidado y protección del medio ambiente y de integración e interdependencia. Desde el 2005, el Consejo actúa ininterrumpidamente, habiendo realizado desde entonces 154 asambleas plenarias de libre asistencia. Esto significa que cuando vean que hay una reunión, vengan, vengan, sencillamente. Ahora, dentro de poco, vamos a abrir ya un área como para poder estar todos juntos de nuevo, como hace unos años atrás. Entonces, son de libre asistencia y programas de índole educativo y de acompañamiento, todos ofrecidos sin arancel como un servicio a la comunidad. Nuestro lema es: habrá paz en el mundo cuando haya paz en los corazones de cada persona. Habrá paz en el mundo cuando haya paz en los corazones de cada persona. Hoy celebramos con mucha alegría este evento, sintiéndonos muy honrados de tener entre nuestros miembros a personas, voy a nombrar, ya han sido nombradas, pero como no se puede
construido, más o menos me parece que tienen una idea. Entre nuestros miembros a personas como la doctora honoris causa María Costa, María Paulina Arbuzo, argentina, quien por su extensa y motivadora labor literaria por la paz recibe el nuevo nombramiento de doctora honoris causa en literatura y cultura de paz. Felicitamos por sus labores y merecidos nombramientos de doctores honoris causa en literatura y cultura de paz a la licenciada María Norma Bischoff de Corte, no sé si se dieron cuenta, de Escor, ¿no? De Escor, a mí no me sale. Pero es maravilloso. Córdoba es el corazón de la Argentina. Es lo que se llama el corazón de la Argentina. Por eso es tan preciosa y nos recibe con tanto amor siempre que vamos. Tanto en el centro como el editor, como todo lo otro que aparece y nos lleva a otras áreas de nuestro pensamiento y de nuestras vidas. Me fui por cualquier lado, no importa. Felicitamos entonces por sus labores y merecidos nombramientos de doctores honoris causa en literatura y cultura de paz a la licenciada María Norma Bischoff de Córdoba, Argentina, y al señor José Lisidine Sánchez de nuestro hermano país, Uruguay. ¿Está aquí presente? Sí, no. Bienvenido. Un honor. También agradecemos y deseamos que continúen realizando nobles obras y gestiones que aportan a la cultura de paz a quienes conforman el honorable presidium doctoral, cuyos excelentísimos presidentes son la profesora doctora honoris causa, fundadora de Mil Mentes de México. Bien, perfecto. Bueno, en México cualquier cosita que necesite, yo me voy tranquilamente, los acompaño y después me vuelvo. Me encanta México, estoy enamoradísima de México, enamoradísima. Bien, Janet Tiburcio Márquez, rectora de la Universidad Conque de México, el excelentísimo profesor doctor honoris causa Eduardo Carreón Muñoz de México, y el profesor doctor honoris causa Carlos Hugo Garrido Chalén de Perú. También agradecemos a los miembros del presidium de la ceremonia para la designación: la licenciada Silvia Gabriela Vázquez, presidenta del presidium, directora de cátedra en la Universidad de la Marina Mercante, Argentina; la doctora honoris causa Karina Kren, vocal de alto grado de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina; y la doctora honoris causa Gabriela Peinado Bertalmío, vocal de alto grado de Uruguay; y a todas las prestigiosas instituciones intervinientes. Y a todos nosotros que ponemos el corazón cada mañana, que tenemos ganas de hacer algo que sea chiquitito con la vecina de al lado, con el vecino del frente, ¿sí? Que podemos empezar a usar otro tipo de palabra, que podemos no enojarnos, que podemos verdaderamente decir: pensá un poquito, vamos a ver juntos, a ver qué te parece, porque la paz no es algo que se instala en una palabra solamente, no es la palomita. La paz es que tu corazón esté abierto para poder presentar la paz cada vez que alguien te pide paz. Y cada vez que ves que hay alguien que no tiene paz. Y ahí es donde tenemos que hacer la mayor tarea todos nosotros. Ahí es donde tenemos que comprometernos con nosotros y con nosotros. Y saber que cada persona es otro yo. Yo soy otro tú, dicen, ¿no? Entonces, yo solamente me tomo este atrevimiento y me voy. Pero digo, bueno, no me voy, pero digo, ¿podrían ustedes darse las manos con las personas que tienen al lado?
Entonces hagámonos, ¿no? ¿Sí? Solo sientan. Solo sientan. No conozco a esta persona. No sé cómo es. No tengo idea. ¿Quién? ¿Cómo hará para levantarse a la mañana? ¿Cómo hará para escribir tan bellas cosas? ¿Cómo hará? No sé, pero ahora ella me está dando su fuerza, su amor. Me está aceptando y ni me conoce. Así que si pueden, mírense un poquito. Y ahí vamos a conseguir una mejor paz para todos. Muchas gracias. Entrega la licenciada Silvia Vázquez el diploma. Digamos que la doctora de la causa, María Costa, escritora argentina nacida en la provincia de Buenos Aires, gestora cultural nacional e internacional, coordinadora de talleres y eventos literarios, artísticos, académicos y docentes. Licenciada en la Biología, licenciada en Educación Comunitaria y Escolar, Presidente Nacional Academia Argentina ALAS Latinoamericana para niños, jóvenes y adultos mayores, Embajadora Cultural, avalado por UNESCO, Presidente de la Comisión de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas para Sudamérica y UNAC Capítulo Argentina, Unidad de Naciones en Acción del Consejo de Cambio Climático, Naciones Unidas. Otorgado desde UNAC, profesora doctora honoris causa Janet Generalda Tiburcio Márquez, de Querétaro, México. Doctorados honoris causa, Universidad de Querétaro, México y Academia Latinoamericana de Literatura Moderna, Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos, Acapulco, México. Miembro de asociaciones civiles sin fines de lucro, culturales, educativos, sociales, solidarios y holísticos por la paz. Con 50 años de trayectoria participa en congresos, cafés literarios, presentaciones de libros en su país y en el extranjero. Animadora infantil, animadora para teatro espontáneo, radio, teatro y teatro leído para comunidades educativas, escolares y talleres municipales. Participó en más de 100 antologías nacionales e internacionales. Organizadora de cruzadas creativas, solidarias, intercolegiales, grupos de personas con capacidades especiales, adultos y adultos mayores. Tiene 13 libros publicados, dos de ellos declarados de interés cultural legislativo provincial por el Honorable Consejo Deliberante, Distrito San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Preside a nivel nacional e internacional, coordina y organiza en base a formaciones edificadoras para la paz, siembras integradas solidarias, diferentes alianzas, aportes y acompañamientos en las realizaciones para con la educación, formación, arte, cultura, protección del suelo, plantaciones de árboles, por dicho, de la paz. Ecología, discapacidad infanto-juvenil, derechos humanos, cuidados para el medio ambiente, ecología y reciclaje en base a objetivos incluidos en la Agenda 2030 y ODS por Naciones Unidas, los mismos destinados a comunidades educativas
organizaciones civiles e institucionales sanitarias, comedores infantiles y grupos en estado de vulnerabilidad, multipremiada con varios premios y distinciones recibidas a nivel provincial, nacional, latinoamericanos e internacional, miembro del Consejo de Paz de la República Argentina, mensajero universal de la paz, Movimiento Paz y Plutín, misionera para la paz, Centro de Planeamiento Estratégico para la Seguridad Social, Acción de Paz, embajadora universal de la paz por UPF, Argentina, embajadora para la paz universal por el Círculo Universal de los Embajadores de la Paz y Universal Peace and Paz, Ginebra, Suiza, eslabón en la cadena mundial de la paz. Bien dijo la gran maestra aquí presente, Karen Krem, los títulos son títulos, lo que vale es el corazón. Y hoy pongo el corazón en agradecimiento a las honorables autoridades que conforman desde México el claustro hispano mundial de líderes globales. Desde el alma mater, su presidente fundadora, doctora honoris causa, Janet Tiburcio Márquez, el ilustre doctor honoris causa, Carlos Hugo Garrido Yalén, y el distinguido doctor honoris causa, Eduardo Carreón Sánchez. Realmente agradezco a Dios, primeramente, por esta misión que hoy en el Día de la Virgen de Guadalupe llega a mí, abrazada desde la cultura, por la paz y desde las letras, la literatura, desde los 10 años abrazan mi día a día. El agradecimiento a esta casa, a las autoridades académicas, desde el ilustre rector, nuestra querida Silvia Gabriela Vázquez, quien obviamente hemos presentado y agradecemos inmensamente la posibilidad de que hoy podamos estar reunidos, aquellos que simplemente a corazón abierto comparten nuestro acontecer. A mi familia, a mis hijos, sus compañeras, a mi prima, a mi familia íntegramente que está en el exterior, en su mayoría, y que me apoya permanentemente y de la cual soy semilla formadora en la solidaridad, la educación y la honorabilidad que hoy estoy celebrando junto a ustedes. La Madre Teresa de Calcuta decía: la paz comienza con una sonrisa. Y creo que lo que más se necesita, además de tener el corazón abierto y ser solidario, es ser hermano. Los invito a que seamos hermanos, semillas constructoras de paz, formadores de cultura, de valores, concientización en los derechos humanos. Las letras como puntal eje salvador que tantas veces me ha ayudado, y que juntos caminemos con una sonrisa, sin odios, sin rencores y con la alegría de llevarme hoy en mis pupilas la sonrisa de ustedes acariciando mi meta cumplida. Muchas gracias a todos. Agradezco inmensamente a quien, representando a Cultura del partido del 3 de febrero, mi querida Ana Tripi, profesora que admiro, profesora que lidera en nuestro distrito el acompañamiento incondicional para que nuestras metas se cumplan
que dona su libro desde la Biblioteca Popular Mitre de Caseros y quien siempre me acompaña desde hace mucho tiempo en este sueño que hoy hago realidad. Muchísimas gracias. Realmente acompañar a Mari, Acosta, en este tan particular evento a través del cual estamos mostrando nuestro ser, nuestras aspiraciones más profundas, nuestra alma que busca la perfección a través de la paz, a través de una continua elaboración por mejorar internamente para ofrecer lo mejor. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy realmente honrada de participar en este evento. Gracias. Tenemos la bendición, hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona del hermano país de México, y queremos que cada uno de nosotros lleve esa bendición con esa sonrisa que hablaba hoy junto a la Virgen para que bendiga sus caminos. Ya en el hermosísimo evento incentivado desde la paz y la cultura a todos los presentes, todos los que han sido siempre honrados, y hoy nuestra profesora, para mí una querida hermana de gran tiempo, de largo tiempo, impulsora de todo lo que venimos haciendo referencia. Desde la paz, desde, además de las letras, desde la cultura hacia los niños, los adultos, desde los valores, los buenos valores que van con el tiempo un poco decayendo. Tenemos que luchar dentro de ese espíritu de cultura de paz. Me sumo también desde la palabra del Consejo de Paz de la República Argentina, que pertenezco. A Alex, con quien he compartido nuestra querida María Costa, que hemos podido publicar la primera antología digital gratuita de todo el país para que participen los niños con su palabra creativa en un vuelo de paz. Muy breve soy. Felicitaciones. Hace entrega del diploma correspondiente Karina Kren, de la Mesa de Autoridades. María Norma Bichó, oriunda de Córdoba, Argentina, profesora universitaria de psicología, música, conferencista, escritora, poeta, autora de 15 obras, variadas antologías, naciones nacionales e internacionales, en la mayoría de la embajadora cultural al lado de UNESCO, presidente de IOPS, Activation International for Peace de Marruecos, embajadora por la paz, Certe Universal de la Paz, Francia, Suiza, integrante del staff de profesionales y madrina del taller de emprendimiento jóvenes latinoamericanos, embajadora cultural, colectivo internacional, mosaicos y letras, miembro de AU, vicepresidente de la Comisión de Paz para Sudamérica de la Unión Naciones Unidas contra el Cambio Climático y vicepresidente de Argentina de Mil Mentes por México y UE, múltiples distinciones. Un aplauso.
tardes a todos. Realmente esto es una gran emoción, ha superado mis expectativas, digamos, emocionales. Lo considero que es una bendición. Quiero agradecer en primer lugar a Dios por haberme otorgado esto, esta distinción. A nuestra alma mater, la querida doctora honoris causa, Janet Lucio Márquez. A la Unión Hispano Mundial de Escritores, nuestro presidente el doctor Carlos Garrido Chalén. También a la Academia de Literatura, Arte e Historiadores Iberoamericanos. Y también dedico esto a mis seres queridos, a mis hijos, nietos que hoy obviamente no están aquí. Es realmente para mí esta distinción. Me lleva más que un incentivo, es un gran compromiso, mucho mayor del que todavía tengo. Trabajar por y para la paz, seguir bregando en pos de ello, sí, pero hermanados. Y como yo siempre digo, entre todos somos uno y podemos. La paz empieza en nuestro interior y de ahí podemos irradiarla a nuestro prójimo. Y como bien antes ya lo mencionaron, los títulos son importantes, pero hay algo más importante todavía, es el ser humano en sí, lo que vale, lo que transmite, eso es lo primero que vale. Y por último, quiero decirles que la literatura, la poesía, los escritores son sin lugar a dudas el reservorio más importante a nivel espiritual y moral de esta humanidad. Muchísimas gracias. Tatiana Costa entregará un presente floral y la escritora Silvia Amarante detalles religiosos como bendición, dado a que es el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona del hermano país México. Escritor, periodista, poeta, narrador, ensayista, novelista, profesional en derecho, político, activista social, ciudadano ilustre del departamento de La Valleja, Uruguay, nombrado el 29 de enero de 2020. Conferencista, participante e integrante de diversos foros de poesía y narrativa a nivel mundial, jurado en concursos literarios internacionales y prologador. Colaborador en diversas revistas literarias internacionales, asesor cultural de la ONU, miembro de UNESCO, cofundador y representante de AULA, Asociación Uruguaya de Literatura, Historia y Arte, miembro del Colegio de Investigación y Docencia del Perú, miembro de la Universidad de la Experiencia y el Saber Universal, Perú, nombrado por el Movimiento Paz y Mundi como embajador y mensajero constructor de la paz, recibiendo la bandera universal de la paz el 7 de abril de 2022. Embajador de la paz,
nombrado por el Centro Universal de Embajadores de la Paz de Suiza, Francia. Delegado de Acciones de Paz, Federación Internacional de Grandes Mujeres Maestras. Miembro de la Academia Mundial del Pensamiento y presidente de la Comisión Nacional de Educación, Arte y Cultura de Uruguay, debidamente por México Internacional. Vicepresidente Ejecutivo para Centro y Sudamérica de la UNAM. Integrante de otras tantas instituciones culturales internacionales, ostentando cargos relevantes en las mismas. En el ámbito de las letras ha obtenido más de 400 premios desde 1985, tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos obras en 274 antologías a nivel mundial. Premio Internacional Las Plumas del Quetzal, México, en reconocimiento como uno de los mejores escritores hispanos en el mundo, cuya obra tiene alta carga de valor y búsqueda de justicia social, altos méritos a la humanidad y figura como referente para el mundo en las artes. Premio Mundial César Vallejo, 2021 y 2022 consecutivamente, a la excelencia en defensa de la paz con justicia social Perú. Presidente de la Asamblea General del Claustro,
presidenta y fundadora de Mil Mentes por México Internacional, rectora de la Universidad UNCLE, de Campus Querétaro Inteligencia Educa y de la Universidad CEBA del Siglo XXI. Muchísimas gracias a quien conozco hace bastante tiempo, un visionario, el doctor Carlos Hugo Garrido Charén, fundador de la Unión Hispanomundial de Escritores, al doctor Eduardo Carrión Muñoz, director fundador de Inteligencia Educa, a la doctora Silvia Gabriela Vázquez, a quien hoy he tenido el placer de conocer, muchas gracias. Muchas gracias por esto que nos da a todos. A la doctora Karina Gren, a la doctora Gabriela Peinado. Gracias a autoridades de las universidades y a todos aquellos que han hecho posible de una u otra forma este momento pleno de emoción, de sabiduría, de compromiso a asumir, de conciencia de la necesidad de un cambio interior del hombre para la consecución de un futuro de iluminación y avance para la humanidad. No resulta ocioso agradecer por la bendición que estamos recibiendo y a la vez hacernos cargo de la verdad de que hemos sido investidos con la misión de ser útiles a los demás. En un mundo donde con rigor la vida sacude, corta, golpea, la tarea en la que debemos involucrarnos a instancias del sentido común, el conocimiento y la conciencia irrenunciable de la provida es crear, impulsar, transformar, formar, educar por medio del creer, sentir, pensar, hacer, pero sensibilizando la razón. En consecuencia, mi invitación a ustedes, notables personalidades, es sencilla, a la vez que justa y necesaria. Consiste en que nuestro sueño, desvelo, esfuerzo y vocación sea la humanidad renovada y no olvidar en ningún momento que las palabras también matan y que hasta gestan genocidios. Creo que aún hay esperanza en este mundo en el cual yo todavía tengo un sueño. Soñar despiertos con un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos, sin nadie que se oponga al amor, la paz, la vida, porque al final tenemos el mismo Dios, las mismas intenciones y las mismas búsquedas. Y la doctora decía hace un momento, para terminar, hablaba de iluminación. Y yo creo que la iluminación está donde está la humildad. Un ejemplo que me ha quedado y me va a quedar de por vida es una entrevista que le hizo hace mucho tiempo un periodista al maestro Borges, que le preguntó, le dijo: maestro, todo el mundo dice que usted es el mejor escritor del siglo XX. El maestro Borges lo miró y le dijo: no tenga en cuenta eso, son calumnias. Eso es iluminación y grandeza. Muchas gracias. Seguidamente voy a corregir un voluntario error que he cometido hace unos instantes, porque tenemos una persona, una personalidad ampliamente distinguida y valorable en su actuación. Le voy a pedir unas breves palabras a la profesora y presidente de la Unión Hispanomundial de Escritores, UEM, señora Ana María Sánchez. Con todos ustedes, mil gracias por tantos años, María. Chicos, no le quiero dar la espalda a nadie, un poco por acá. Nosotros, todos juntos, vamos a construir la paz. Y como bien dijeron ustedes, yo tiro, chicas, perdón, pero bueno, yo no soy muy estereotipada. Yo soy así.
Vamos a construir conjuntamente la paz, todos juntos, día a día, hombro con hombro. No sirve si estamos desunidos, no sirve si no mancomunamos esfuerzos, no sirven las pequeñas mezquindades que puedan surgir. Nosotros tenemos que ser todos uno para la paz y bregar permanentemente por ella. Desde la Unión Hispanomundial de Escritores Argentina, trato humildemente de hacer lo posible por lograrlo. Y les pido a todos ustedes que por favor me acompañen para llegar a buen puerto. Bien se sabe que uno solo no puede. Además sería un absurdo acto de soberbia que gracias a Dios no está en mí, ni va a estar nunca. Muchísimas gracias por todo. Acercándonos a la parte culminante de este hermoso acto, a cargo de miembros de la UNAC, Comisión de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, capítulo Argentina, entregan souvenir floral y detalle religioso a la doctora honoris causa, licenciada Gabriela Peinado Bertarmino, entrega la escritora, mediadora y embajadora de paz, licenciada María Estela Palumbo y Silvia Amarante. Es ahora el turno
de la escritora Graciela Villaverde, autoridad de la web Unión Intermundial de Escritores de la República Argentina y Mente por México, entrega a la embajadora de paz y presidente de Jóvenes por los Derechos Humanos de la República Argentina, licenciada Mabel Padilla y Silvia Amarante. Seguidamente se dará paso a la entrega de diplomas por premios de excelencia mundial a las figuras globales Orgullo del Mundo, Premio Internacional de Arte y Cultura, otorgados por la Unión Hispano-Mundial de Escritores, Academia Mundial de Literatura, Historia, Arte y Cultura y Mentes por México Internacional. Diploma Águila de Oro, de Platino a la Excelencia. Entrega, presidente en República Argentina de la UEM, Unión Hispano Mundial de Escritores, profesora Ana María Sánchez, y presidente honoraria de la Unión Hispano Mundial UEM y Mente por México, escritora Graciela Villaverde. En el primer caso, hacen la entrega al doctor honoris causa, José Licidini Sánchez, de la República Oriental de Uruguay. Doctora honoris causa, licenciada Gabriela Peinado Bertamío, República Oriental del Uruguay, entrega a las primeras personas de la web, Ana María Sánchez, y la escritora, la señora Villaverde. Doctora honoris causa Karina Silvana Tren, de la República Argentina, recibe también el Águila de Oro y Platino a la Excelencia por parte de la señora Ana María Sánchez, profesora Ana María Sánchez, y la escritora Graciela Villa. Doctora honoris causa, María Norma Bichón, de la República Argentina. Mira, amigo.
Silvia Gabriela Vázquez, República Argentina. Doctora honoris causa María Acosta de la República Argentina. Entrega la licenciada Estela Palumbo. Verde, presidente honoraria de la web Unión Hispana Mundial de Escritores y Mentes por México, entrega la licenciada Mabel Padilla. Celeste que inspira devoción y paz.
el ramo de olivo en su pico es reconocido como signo de vida y esperanza, símbolo de una paz, pacis nuptii en latín, creado en 1986 como una iniciativa de Eduardo Alberto Borri, capitán de la expedición que unía Brasil y Argentina en 1985. El movimiento Pacis Nuptii busca rescatar los valores pregonados por aquella excursión acuática y difundir la bandera también con esa finalidad. El 17 de mayo de 1987 crea su primera obra, la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en Aguas Abiertas, en la ciudad de Paraná. Su objetivo prioritario, transmitir paz, amor y confraternidad. Se invita a la destacada presidente del Presidium y embajadora de paz por UPF Argentina, licenciada Silvia Gabriela Vázquez, a subir al escenario a recibir el gran emblema por la paz de las naciones desde el Movimiento Mensajero de Paz, Pacis Nuptii, a recibir como embajadora de paz la bandera universal de la paz, amadrinada por la embajadora de paz por UPF y misionera de paz del Movimiento Acción de Paz, doctora honoris causa María Costa. En su representación hacen la entrega de la bandera universal y el certificado correspondiente sus hijos, doctor Sebastián Acosta y licenciado Damián Acosta. El movimiento Mensajeros de Paz, Pacis Nuptii, certifica que la licenciada Silvia Gabriela Vázquez, profesora directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de la Mina Mercante, embajadora para la paz de la UPF, recibe la bandera universal de la paz en el marco de la ceremonia de honor de líderes globales, sede Buenos Aires, Argentina, en reconocimiento a su vocación de servicio como educadora, sembrando valores que contribuyen a la construcción de paz social y bien común, a través de la palabra, la educación, el arte y la cultura de paz, trascendiendo fronteras ideológicas, étnicas y religiosas. La bandera universal de la paz confiere a su portadora el carácter y espíritu de mensajera, anunciadora y constructora de la paz universal. Ilumina y habilita todo accionar responsable que constituya un faro radiante de los ideales y valores que representa hacia su comunidad y el mundo. Se extiende el presente, el 12 de diciembre del año 2022, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Suscriben Eduardo Alberto Borri, María Jacqueline Houston y María Costa. Se invita a la licenciada Laura Aboyo a entregar presente floral y a la escritora Silvia Amarante a entregar detalle religioso. Señora Sandita Maquena Zamponini,
cantante, conductora, presentadora y productora de eventos y gestión cultural, creadora de la iniciativa Noches de Música por la Paz en el Interés Cultural Municipal desde el año 2013, ya 9 años de permanencia en el paseo de la plaza, con artistas invitados, popular y personalidades destacadas. Organizadora de eventos presencial y online, solidario con la Casa del Teatro, Casa de Corrientes, Fundación SIC, Hospital Garrahan, Hospital Casa Cuna, entre otros. Embajadora de paz de UPF Argentina, misionera de paz, por Acción de Paz, ganadora del Premio Estrella Argentina 2018, 19, 20, 21 y 22, y varios reconocimientos por Acción Cultural, Acción de Prensa y Difusión de Obras Públicas y Artistas, Equipos de Producción General, Conducción, Idea y Producción General del Programa En Vivo, Contá Conmigo, Canta Conmigo, Entrevistas a Grandes Artistas. Y seguidamente entonces, la presentación de Macarena Santorini y el músico que la acompaña, Alejandro Raffo. Por mi parte, agradecer de antemano a todos los presentes, gracias por participar, gracias por el silencio, gracias por los aplausos, gracias por la compañía en este evento que no es de todos los días. Muchísimas gracias a todos. Sobre todas las cosas. Gracias María Costa también por esta oportunidad. Para mí es una gran emoción ver caras tan queridas entre el público y caras nuevas que serán queridas seguro pronto, y que entre todos, como tantas cosas sabias que han dicho en este día, el tiempo es tan valioso y es tan importante. Así que gracias por acompañar, que tiene que ver también con fortalecer, como digo siempre, los valores escondidos pero no perdidos, y fortalecer sobre todo ese granito de arena que entre todos vamos a lograr para un mundo mejor para todos. Y más allá de las circunstancias, los voy a invitar a algo que nos cuesta mucho por la distracción de cada instante que queremos mirar, controlar, contener, pero no nos olvidemos de contener y encontrarnos en nuestro corazón. Y para eso es muy importante, los voy a invitar a cerrar los ojos, que se animen a esa conexión tan importante en este momento y siempre, y que más que mi voz escuchen este mensaje que tiene que ver con todo lo que hablaron hoy y con todo lo que merecemos ser parte y hacer cada día y a cada instante en este más allá. Les doy unos segundos para animarse a cerrar los ojos, escuchando esta hermosa melodía que acompaña en este cierre de este evento tan especial. Cuando brilla la estrella
lágrimas y el dolor. Brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, pon tus sueños a volar. Con esta música y con cada mensaje de todos
orgullo estar en este evento. Gracias a cada uno, gracias a todos. Nos vamos con la posibilidad de poner en acción las cosas buenas. Así que después, ahora disfrutemos de esta paz, de este encuentro. Pueden mantener los ojos cerrados un ratito, pero al final los voy a invitar a cerrar juntos esta canción con todos, uniendo cada país y sobre todo cada corazón. México, Uruguay, Argentina, tantos lugares hermosos para disfrutar y agradecer a la vida. Pero creo que se lo tenemos que regalar también. Sí, claro, claro.